Queridos hermanos, se ha manifestado y se ha revelado el amor de Dios para los hombres en su Hijo Jesucristo. Hemos celebrado el misterio de la encarnación, el verbo que se ha hecho carne, en las entrañas de María Virgen, Santa María, la Madre de Dios. Y hemos celebrado la epifanía del Señor, que no solamente es la adoración de los magos, sino, como nos dice la misma liturgia, la adoración de los magos, las bodas de Caná y el bautismo de Jesús. Y otras manifestaciones que continúan a lo largo del Evangelio, en las cuales Dios manifiesta su amor al hombre, a las personas concretas, como será la llamada de los primeros discípulos, como serán las curaciones, los milagros, la predicación del propio Jesús. Hay como una manifestación continua que llega hasta nosotros. No basta con que sepamos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y su madre es virgen, sino que año tras año nos encontremos nosotros también con Él, porque Él viene a nuestro encuentro. En ese encuentro nuestro en que descubrimos que Jesucristo es el que da sentido a nuestra vida, porque es el amor de nuestra vida, eso también es epifanía, eso es revelación de Dios a cada uno de nosotros. Por eso celebramos la liturgia año tras año y en este tiempo de Epifanía, pues pidamos gracia para entender, entrar en el misterio de Jesucristo, en su corazón y poder de esta manera descubrir el amor que Dios nos tiene y junto a él su Madre Santísima, que lo ha traído al mundo virginalmente y Jesús nos la da como Madre verdadera a cada uno de nosotros. La fiesta del bautismo del Señor viene, por tanto, a concluir el ciclo de Navidad y señala como el primer domingo del tiempo ordinario. Con ello, con Jesucristo ya adulto, se presenta en el Jordán, donde Juan, Juan el Bautista, el precursor, el que va adelante, lo anuncia, lo prepara. Y cuando llega lo señala, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Nos relata el Evangelio de San Marcos, que es el que hemos escuchado en el ciclo B, pero lo mismo tenemos en San Mateo, en San Lucas. Nos relata los Evangelios que como que se rasgó el cielo como que se abrieron los cielos y bajó del cielo una efusión del Espíritu Santo muy abundante en la humanidad santa de Jesucristo. Cuentan o comentan los santos padres, por ejemplo San Ireneo, que fue como la efusión del Espíritu Santo que llenó la carne de Cristo, la ungió con el amor del Padre, eso es el Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo, y envolviéndolo con su amor, a esta carne la hizo capaz de la resurrección. Jesucristo a partir de este momento, lleno del Espíritu Santo, irá a la sinagoga de su pueblo y lo proclamará, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, para traer la libertad a los cautivos. Esa gran proclamación de Jesucristo en la sinagoga de su pueblo tiene su origen en este acontecimiento del bautismo. Los cielos se abren. El Espíritu Santo en forma de paloma inunda con su gracia la carne de Cristo, haciéndola capaz, capacitándola para el sufrimiento y para la resurrección. Y se oye una voz del Padre, este es mi Hijo predilecto, en Él tengo puestas mis complacencias. Escuchemos como si allí presentes estuviéramos porque él allí se hace presente hoy aquí, entre nosotros. Escuchemos estas palabras de Dios Padre que nos presenta a su Hijo, a su Hijo único, a su Hijo al que Él ha enviado para salvar a los hombres. Este es mi Hijo amado, en el que tengo todas mis complacencias. La contemplación que el cristiano hace de Jesucristo, se deja mover por el Espíritu Santo, escuchando esta voz del Padre, para volcar en Jesucristo todo el amor de nuestro propio corazón, como lo ha volcado Dios Padre, todo el amor de su propio corazón, que es el Espíritu Santo, persona viva, en nosotros una participación de ese Espíritu, que es el amor de caridad para con Dios. Y que en Cristo descansa continuamente. Esta es la oración del cristiano. Descansar en el corazón de Cristo. Amándole con todo nuestro amor. Como le ama su Padre Dios. Como le ama el Espíritu Santo que lo ha envuelto de su gracia y de su amor. Podemos muy bien decir que Jesucristo es el amado de Dios Padre el amado de cada uno de nosotros. Y nuestras miradas se fijan especialmente en Él durante toda nuestra vida hasta que lo veamos cara a cara. Y nos fundamos en un abrazo de amor que durará toda la eternidad. Jesucristo hoy es presentado como el Hijo amado y nos es presentado como el Salvador del mundo. Como el que quita los pecados del mundo cargándolos sobre sus hombros en la cruz. La primera lectura es ya el primer cántico del siervo de Yahvé. Durante el tiempo de Navidad hemos venido escuchando del profeta Isaías los cánticos del Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora hemos cambiado de sintonía. Son los cánticos del siervo de Yahvé. Mirad, mi siervo, a quien he elegido y a quien he destinado para que sea luz de las naciones, que no gritará y que no apagará la mecha vacilante, sino que alentará todo lo bueno que hay en el corazón humano. Y él, el siervo de Yahvé, ofrecerá su vida en rescate y para salvación de todos los hombres. La segunda lectura nos hace como un recuerdo de los hechos tal como fueron. Allí empezó, en el Jordán, esa predicación de Cristo, ese ministerio público, ese hacer las obras de Dios y predicar las bienaventuranzas y las parábolas y los sermones del Evangelio que son palabras de vida eterna. Jesucristo para bautizarse tuvo que ir al Jordán o eligió aquel lugar que es un lugar el más hondo de la tierra, a 400 metros bajo el nivel del mar. Quienes habéis visitado o hemos visitado el lugar, nos damos cuenta también del significado geográfico. Allí se nos dice este es el lugar a donde ha bajado Jesucristo y a donde ha bajado cerca del Mar Muerto para ser bautizado y comenzar desde allí después al desierto en el Monte de las Tentaciones después a Nazaret etcétera en Cafarnaum, comenzó su ministerio público que lo consumó en Jerusalén en el Templo a donde iba todos los años y donde fue a celebrar la Pascua, su última Pascua y su última cena, a sufrir la pasión voluntariamente aceptada y a resucitar venciendo la muerte. Por eso este primer domingo clausura el tiempo de Navidad y al mismo tiempo nos abre al panorama de todo el año litúrgico bajemos con jesucristo bajemos hasta el jordán cuenta el orígenes uno de los autores más antiguos del cristianismo comentando este, este pasaje que cuando el fuego hagamos la prueba una antorcha encendida cuando el fuego entra en el agua el agua apaga el fuego por el contrario, en este caso sucedió lo opuesto. Entró el fuego, Jesucristo lleno del Espíritu Santo, en el agua y transmitió al agua el fuego del Espíritu Santo, por el cual somos renovados en el sacramento del bautismo. ¿Por qué el agua con el que somos bautizados contiene al Espíritu Santo? ¿Por qué el agua nos hace nuevos con la vida de Dios, que es fruto del amor de Dios en nuestros corazones? Porque esa agua ha sido incendiada por Jesucristo. Él ha incendiado el agua y el agua ha adquirido el poder de encender en nosotros el fuego del amor de Dios que es la vida del bautismo. Por tanto, en torno a esta fiesta del bautismo del Señor, contemplamos a Jesucristo, el amado de Dios, Padre, envuelto en el Espíritu Santo, inaugurando este baño del agua y del Espíritu. Dice Juan Bautista, yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno que no conocéis, ese os bautizará en agua y en Espíritu Santo. En el bautismo, a través de este medio natural que es el agua, recibimos el Espíritu Santo que nos hace hijos en el Hijo, hijos de Dios, nos hace criaturas nuevas. Es un día, por tanto, para hacer memoria de nuestro bautismo probablemente la inmensa mayoría de los que estamos aquí o de los que nos siguen por televisión no recuerdan su bautismo. yo fui bautizado a la semana de nacer y vosotros, pues, poco más o menos, no recordamos nuestro bautismo. pero ese sacramento, nuestros padres pidieron a la iglesia que después hemos renovado en tantos momentos de nuestra vida es el comienzo de todo. ahí hemos sido hechos hijos de dios. Ahí hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Ahí hemos, hecho, hemos sido hechos miembros de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. El ser bautizado nos ha dado la gran dignidad de hijos de Dios. Por eso hoy, en el bautismo del Señor, recordamos o hacemos memoria o aludimos a nuestro propio bautismo en el que ha comenzado nuestra unión con Jesucristo que nada ni nadie podrá ya romper, ni siquiera el pecado, porque quedamos unidos por una prolongación de la gracia de la unión hipostática, que no se rompe de ninguna manera. Si el pecado nos aparta de Dios, hay como un reclamo interior a vivir la gracia, es lo normal del hijo de Dios, vivir en gracia de Dios. Y por eso recibimos en las lágrimas de la penitencia el perdón del bautismo que se prolonga durante toda nuestra vida en ese sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia no es un segundo bautismo, porque el bautismo se recibe una sola vez. Pero comenta San Agustín y así como las aguas del bautismo nos han lavado los pecados y nos han dado la gracia de Dios, así las aguas de la penitencia lavan nuestros pecados y renuevan en nosotros el ser hijos de Dios. El pecado ha atenuado o ha roto apartándonos de Dios. El bautismo es, por tanto, el comienzo de un desarrollo cuya meta es la santidad. No hemos sido bautizados para ser buenas personas, para ser educados, buenos ciudadanos y poco más. Hemos sido bautizados para llegar a ser santos. Esa es la intención de Dios. No la recortemos nosotros. Bautizados para llegar a la plenitud de la vida de Dios, que se nos alimenta por todos los demás sacramentos, el sacramento de la confirmación, la Eucaristía, el perdón de los pecados, los siete sacramentos que bien conocemos. Demos gracias a Dios porque nos ha incorporado a su pueblo santo por el bautismo y dejemos que esta fuerza del Espíritu Santo en nosotros venza todas las dificultades. A veces uno puede experimentar o tener la impresión que las dificultades que me rodean son mayores que mis fuerzas, lo cual es verdad, pero no caemos en la cuenta que junto a mis fuerzas está la fuerza de Dios y la gracia de Dios que es capaz de hacernos superar todas las dificultades de la vida y llevarnos a la plenitud del amor, que es la santidad. Todo comenzó en el bautismo, en nuestro bautismo, todo comenzó... En el bautismo de Jesús, que al entrar en el agua, concedió a las aguas el poder de incendiar el mundo entero con el amor de Dios. Celebremos esta fiesta del bautismo del Señor, conscientes de nuestro propio bautismo, que nos lleva a una vida santa y a un testimonio continuo de obra y de palabra, un testimonio de Cristo y de su Evangelio. María Santísima, que es nuestra madre, nos acompaña. Ella discretamente estuvo presente en la vida pública de Jesús. Volverá a aparecer en momentos singulares, en las bodas de Caná, en el camino del Calvario, junto a la cruz, y ella será la que participe en primer lugar del gozo de la resurrección. A ella nos encomendamos en este año que comienza ella nos acompañará como buena madre. Que así sea.